el encuentro de todas las semanas, así que indudablemente estamos llenos de alegría cada vez que se prenden las cámaras, que nuestro director nos dice 3, 2, 1 y ahí estamos una vez más desgranando historias al aire a través de nuestro Cartago. Este es un Cartago especial porque es el primero que hacemos después de un trabajo muy importante que pudimos realizar con un equipo latinoamericano allá en Venezuela respecto a la reforma agraria y respecto a la vida del campesinado. Y también trajimos un montón de material que pudimos hacer en Caracas justo a 10 días de lo que habían sido las elecciones. Cuando esté saliendo el programa ya va a pasar un tiempo desde que volvimos de Caracas, pero eso no nos deja también de dejar de impactarles a ustedes lo que a nosotros nos pasó cuando estuvimos en el corazón de la Venezuela bolivariana. De acá a fin de año vamos a ir pasando algunos de los materiales que hemos recopilado, entrevistas que pudimos hacer en Telesur, entrevistas que pudimos hacer con otros medios periodísticos y obviamente este trabajo del cual Cartago humildemente ha formado parte y que también se siente muy orgulloso. En eso hago parte a mis compañeros de todos los días en Cartago, a Matías, el director, a Juanse, que está en el videograf, al Pela González, a cargo también del sonido, a veces de las cámaras, al gringo de Biaggi, que nos ayuda un montón, también a cargo de la parte técnica, y a todos los amigos que semana a semana empujan a Cartago para que esté al aire. Un poco este trabajo que se ha hecho en Venezuela, del cual iremos mostrando parte hasta fin de año seguramente, tiene mucho que ver con esa mirada del voluntarismo o en todo caso el voluntariado militante que a nosotros nos apasiona y que nos tiene hace 4 años al frente de las cámaras. Precisamente vamos a empezar el programa rápidamente con pues tenemos varios entrevistados, pero no quería dejar de trajimos un montón de material desde Venezuela para ir presentándoles. Pero en este caso, lo primero que te queríamos presentar era el segundo número de Marcha. Recuerdan que este año hicimos un programa con Pablo Solana, uno de los dirigentes nacionales que tiene el Frente Darío Santillán, que presentaba el primer número de Marcha. Marcha es un diario digital que edita estos volúmenes de trabajo cada 2 meses más o menos. Se llama, en este caso, Los Cuadernos de Marcha, la segunda parte dedicada en este caso a Venezuela. Los Cuadernos de Marcha incluyen un DVD, que también trae un documental sobre los movimientos sociales en Venezuela. Venezuela 2013-2019, lo que viene, ¿no? El desafío para la revolución bolivariana en pleno desarrollo para lo que va a ser seguramente el sexenio que va a acompañar estos días después de las elecciones, ¿no? Que ahora viene otra elección en diciembre y otra elección en abril. Esta también la trajimos a la mesa de trabajo hoy. Esta sí la trajimos de Venezuela, que son las revistas que edita Prensa Latina. Ustedes saben que nosotros estamos muy relacionados con Prensa Latina y no queríamos dejar de comentarles a ustedes todo el trabajo editorial que se hace desde Prensa Latina. Por un lado, el periódico Orbe, que es un periódico de noticias internacionales que se editan en diarios como, por ejemplo, La Jornada, de lo más importante de México, y a veces sale en algún que otro diario argentino. Y después estas revistas que se llaman Cuba Internacional, que las realiza nada menos y nada más que Prensa Latina, y cumplíamos en todo este material que hemos traído. Y esta es una vieja deuda de honor que tengo con unos grandes amigos de Cartago de hace muchísimo tiempo, que son los chicos de la Headbangers. Ahí lo tengo porque brilla el número, mira. Brilla porque es una revista llena de talento. Yo quiero saludar siempre a Hugo García, el editor de la Headbangers. Siempre nos envía los números, nos llenan de los episodios nuevos de Headbangers, que aparte edita libros, Headbangers. El año pasado presentábamos libros cuando editaron la biografía del líder de Megadeth y ahora editan este libro, que esto lo quiero contar, que ya va a estar en venta en las... Ahí las tengo, vos decime, ¿se ve bien? The Club Days, el libro de fotografía de los primeros años de Metallica. ¿Por qué nosotros queremos contarte lo de Headbangers? Primero porque yo humildemente considero que es la mejor revista de rock que tiene este país. Pero por otro lado, porque es un laburo independiente, es una auténtica revista independiente. Se sostiene únicamente con el aporte, lamentablemente, esto no es porque lo busquen a propósito, de bandas que anuncian shows y de algún que otro sello discográfico underground de heavy metal. Pero la revista en sí tiene un laburo periodístico muy mezclado con humor y con un talento también de la militancia por el amor a la música que apasiona. Así que cada vez que nos llega un número de Headbangers, yo lo quiero mostrar. Bueno, no los quiero cansar más. Nico, gracias por venir. Gracias a vos.
Nico es un gran amigo de nuestro programa, compañero también de la Rock and Pop. Ahora yo quería invitarlo para hablar un poco de periodismo digital. Nico fue uno de los punteros en punteros, bueno, no es una expresión muy sencilla, no es una palabra muy piola, pero fue uno de los que primero empezó a darle mucha pelota a lo digital cuando inauguró allá hace un tiempo comauerrock.com.ar, que es uno de los sitios web con más visitas y mayor cantidad de seguidores. ¿Cuánto tiene ya comauerrock? 8 años. ¿8 años hace que arrancó comauerrock? Sí, empezó como newsletter. Sí, empezó como una lista de mails, en una especie de agenda digital donde se adelantaban recitales y de a poco fue ganando contenido y terminó siendo un sitio web, básicamente. Y ahora puntualmente, ¿cuánto tiene de nivel de afluencia, ¿no? Porque también hacen concursos, anuncian películas, digamos, ya se ha expandido como ahora. Sí, es un medio en sí. En su momento era una especie de cadena que se vinculaba con otras radios y, bueno, de hecho nos conocemos con muchos periodistas de esta manera, ¿no? A través de otro tipo de vinculación, era como una especie de guía donde uno puede encontrar otras radios, programas de televisión, otras páginas web también, ¿no? No se descartaba eso. Y terminó siendo un medio en sí, con información propia, con entrevistas, con sorteos. Y bueno, se maneja lo digital. Actualmente sigue siendo el mismo dominio, como comauerrock.com.ar, y además está en redes sociales, básicamente. Es el laburo que hacen de internet desde hace bastante tiempo. Sí, mucho siempre, antes de la moda de Facebook y de Twitter. Desde el principio pensaron que comauerrock podía ser un evento, ¿no? Como si fuera un Cosquín Rock o un festival. De hecho, las primeras contactos que teníamos con bandas decían: invítenos a comauerrock. Bueno, están invitados porque es una página web. Claro. No era otra cosa. De hecho, es particular que entendían que era la página de otra cosa, o de un programa de radio, un programa de televisión, y no, siempre fue. ¿Y cómo se sostiene la página? Y actualmente, básicamente, yo creo que es porque los medios digitales en sí no requieren de mucha inversión, y sí, hay que armar un equipo de trabajo no es necesario una base publicitaria básicamente importante, y de hecho estamos todos en condiciones de abrir un medio digital. No es algo muy utópico, digamos, mantenerlo y hacerlo crecer. Se mantiene con publicidades, como se mantienen muchos medios del país, de ese rubro, de cualquier otro, ¿no? Bueno, como la Headbanger, ¿no? Que hablábamos. Tal cual, sí. Son estructuras donde no se trasladó de alguna manera esta visión que ahora se puede palpar de los usuarios del sitio apoyando, haciendo donaciones, y bueno, esto es algo que en los medios no existía, la posibilidad de que los mismos usuarios, la misma gente pueda mantener un medio de comunicación sintiéndose representado por el medio, ¿no? Uh-huh. Que justamente nosotros todavía mantenemos la vieja guardia de bueno, la publicidad, de que haya una empresa, que haya un organismo de Estado, lo que sea, que está bancando de alguna manera el medio de comunicación. Esto es nuevo, digamos, la posibilidad de que los mismos usuarios, la misma gente que visita el sitio, que se siente representada, pueda hacer donaciones y pueda aportar al crecimiento del mismo medio. ¿Eso es con ese sistema que se llama PayPal, ese sistema del chanchito, o es otro sistema? Sí, esos son los más convencionales, digamos, los más conocidos. Que un internauta entra y dona un peso o lo que sea. Sí, eso sucede con un montón de plataformas en sí, uh-huh. porque van creciendo y necesitan más inversión, y a veces uno no espera, como Aguerrock no esperábamos crecer y mantener una razón. Me quedo pensando en 8 años y ni me hubiera imaginado estar 8 años con eso, que en realidad era un medio que había nacido en la universidad, de un grupo de estudiantes de comunicación, claro. Y uno no lo proyectaba en ningún sentido. Entonces, para estos casos en los cuales se armó un equipo de trabajo con profesionales, reporteros gráficos, con periodistas, con gente colaborando de otros puntos del país y del mundo, necesitas por ahí empezar a pensar en esto. ¿De qué manera lo vas a sostener? El 90%, el 100% de las notas, ¿qué porcentaje es propio, lo generan ustedes? Sí, es un porcentaje alto, nunca nos pusimos a pensar puntualmente, a veces en las que es más o menos. Tenemos sí una planta un staff de periodistas que colaboran de alguna manera, el medio se sostiene con colaboraciones mías y de todos, uh-huh. y también de reporteros gráficos y de otros comunicadores. Has participado vos, como participó un montón de gente dentro de comauerrock haciendo 1 o 2 notas, y lo otro es que se ha diversificado en cuanto a temas. En su momento era netamente cultural, netamente rock, y después pasaron a ser otras los problemas y las necesidades que teníamos para difundir distintas cuestiones, ¿no? Hasta hemos hablado de cuestiones políticas puntualmente. Se transformó de ser un medio cultural a un medio alternativo, básicamente, de comunicación en sí. Y con presencia, ¿no? Tienen muchos suscriptores
Estaba viendo, son sí, más de 8.000, más allá que parezca o no medio frívolo, es un número alto de suscriptores en Facebook y seguidores de la página. Sí, hemos hecho un trabajo en ese sentido, sí, de tratar de ampliarlo en redes sociales, que es donde uno siempre entra por ahí con algún escepticismo porque no sabes puntualmente cómo va cambiando. Claro. En su momento podías tener un fotolog y al tiempo era lo más frívolo del mundo tener un fotolog y después resulta que te metiste en Twitter o en Facebook sin saber y empezás a indagar en eso y empieza a crecer también. Y el sitio puede llegar a tener a veces 20.000, 25.000, 30.000 visitas mensuales. Son cuestiones que van fluctuando. Sí, va fluctuando, va cambiando y de todas maneras no deja de ser nunca un medio alternativo. No, no se tiene un apoyo publicitario en la calle, no aparece en las pantallas. Es algo como, no digo sectario porque ha crecido, pero sí está instalado, sí, sí, por suerte. Parece una estructura independiente, pero es un trabajo profesional. A nosotros nos parece más, tan importante que esté sea un medio instalado y creíble que a la cantidad de visitas que pueda tener. Claro. Por ahí viene el tema. Y esto de asentarse 8 años también tiene que ver con eso. Con tratar de hacerlo todos los días y no aflojar y tratar de tener buena información y bueno, y hacer reportajes, entrevistas, diversificarse. El contenido, generar contenido, sí, no estás copiando y pegando. Tal cual, sí. Cuando se me ocurrió invitarlo a Nico es para hablar un poco de un periodismo que ha surgido y él nos va a explicar bien de alguna manera porque es el especialista respecto a las velocidades o la inmediatez que hay con respecto a publicar cualquier cosa, sacar una foto y subirla enseguida a una plataforma, al contenido y a la tergiversación, ¿no? Que es un tema que a nosotros siempre nos apasiona aprender. Así que después de la pausa seguimos hablando con Nico Bustamante. Para enfrentar la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública. Hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores. En contra de la impunidad. La unidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. Atentos.